¿Me escuchan? ¿Aló? Buenas tardes, Inge, si se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, doy, ¿y usted cómo está? Contento, tuve una buena, me gustó la clase que hice de química orgánica ahora con los chicos. Debe haber personas de aquí que estuvieron en orgánica conmigo. Y no sé, me gustó mucho la clase. Estoy muy contento. Muy, muy, muy contento. Muy bien. Seguimos admitiendo personas, cálculos básicos. Asistencia. Primera clase de la semana, súper chévere. Bien, vamos a ver algo llamado carta psicrométrica. Psicrométrica. Bien. PowerPoint. ¿Dónde estás, amigo PowerPoint? No sé cómo esté por su casa, pero aquí está haciendo un día, todo el día, todo el día estaba lloviendo. Todo el santo día estaba lloviznando, lloviendo. Ahora empezó a caer un poco más fuerte. Evidentemente hace frío. Y mi pregunta es, ¿por qué hace frío cuando llueve? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué hace frío cuando llueve? Eric Wilfrido Ponce Tigreros, le escucho. ¿No sería que porque las gotas de lluvia absorben la energía que se encuentra en el ambiente? Perdón por la voz. Las gotas de lluvia absorben la energía que se encuentra en el ambiente. ¿Y qué hacen con eso? ¿Para qué absorben energía? O sea, ¿por qué? Porque, ¿cómo le explico? Digamos que una gotita fuese un sistema. Entonces, es como que el sistema, ¿cómo se llamaba esto? Quiere estar termodinámicamente estable. Entonces, busca estar a la misma temperatura. Algo así. Y creo que me confundí. Bueno, si quieres organizar las ideas, listo. Otra persona más, Aidilcio Mara Sánchez. ¿Por qué hace frío cuando llueve? O sea, yo de hecho pensaba, ¿no? Que, bueno, la lluvia se forma por las dos corrientes que chocan, ¿no? Pero de hecho el agua ya cae fría, pues porque está condensando. Pero yo pienso que el contacto en lo que entra ya con la tierra, y ahí sí busca el equilibrio térmico para, y se vuelve frío lo demás del ambiente. Mi pensar. Vale. Fernando José Río Frío. Ya, Inge, yo pienso en cambio que hay un intercambio de calor, claro, similar a lo que nombró Eric, entre las gotas y el aire. Entonces, el aire pierde calor. Ok, qué interesante. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué tipo de calor es el que está involucrado en que hace frío cuando llueve? ¿Será un calor sensible o será un calor latente? Es decir, les estoy preguntando. Sería un calor latente. Sí, correcto. ¿Por qué es un calor latente? ¿Qué está asociado al calor Porque latente? está liberando la energía. Según dice un compañero que libera o absorbe el aire, estaría absorbiendo o liberando la energía. Si estamos hablando de calor latente, estamos hablando de cambio de fase, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver más intervenciones. Nicole, Estefanía Villarroel y después el Le José. iba a decir eso, Inge, como preguntó lo de a qué está referida lo del calor latente. Ajá, a ver, ¿qué ibas a decir?
Eso, que está referida al cambio de fase, por lo que, o sea, para su cálculo se utiliza la entalpía de, en este caso sería de, porque se condensa el vapor que sube a las nubes, entonces sería la entalpía de condensación, ¿verdad? Entalpía de condensación o de cambio de fase o de vaporización, ¿no? Uh-huh. Ya, ¿algo ibas a decir tú, Fernando José, Río Frío, que también levantaste la mano? Eso mismo, Inge, pero ya no. ¿Por qué hace frío cuando sales de la ducha? Te has bañado con agua calientita, ¿no es cierto? Con agua calientita, tomaste una ducha, estaba muy bien, pero pones un pie afuera de la ducha y te empieza a hacer frío. ¿Por qué? Igual no hay un cambio de temperatura y busca equilibrarse. Bueno, pues el delta de T. A ver. Se equilibra la temperatura ambiente. Pensemos en nuestro cuarto de baño, sea este grande, sea este chiquito. Regularmente cuando vamos a tomar una ducha lo que hacemos es cerrar la puerta, ¿verdad? Cerrar la puerta, si es que tienes una ventana, le dejas abierta o la dejas cerrada, eso también es decisión tuya. Pero y tomas, empiezas a tomar la ducha con tu agüita tibiecita caliente, ¿verdad? Qué rica que está la ducha, muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos pensar que en el tiempo que te toma tomar una ducha, la temperatura del cuarto es bastante homogénea, ¿no? No podemos pensar que hay partes del cuarto que están más calientes o partes del cuarto de ducha que están más fríos. Sí, ¿no es cierto? Está bastante homogéneo la temperatura del ambiente que te rodea, ¿sí? Si te gusta el agua muy, muy caliente, pues empieza a llenarse el cuarto de baño con vapor de agua, ¿verdad? Con el vapor de agua. Bien, se termina la ducha y pues sales de la ducha, ¿no es cierto? Y te empieza a hacer frío. ¿Por qué te empieza a hacer frío? Porque hay un cambio de fase. Sí, exactamente, existe un cambio de fase. Si queremos comparar los calores del cambio de fase con los calores sensibles, ¿cuáles son más altos? ¿Qué valor tiene más magnitud de calor? ¿El calor sensible o el calor latente? Tal vez sería el calor latente, porque después de todo ese ya tiene un cambio de fase, está más mentir. Exactamente. El calor latente, ¿no es cierto? En magnitud es mucho más grande que el calor sensible, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos da frío? Porque esas gotas de agua que quedan sobre nuestro cuerpo cuando terminamos la ducha empiezan a evaporarse. ¿Y de dónde sale la energía para que esas gotas empiecen a evaporarse, es decir, cambien de fase? Salen de nuestro cuerpo, de nuestra energía corporal. Entonces, como se empieza a cambiar de fase, apenas salimos de la ducha, el fenómeno es instantáneo, ¿sí? Empiezan a cambiar de fase y es por eso que nos empieza a dar frío, ¿sí? Porque la energía necesaria para ese cambio de fase, ¿verdad?, sale de nuestro cuerpo y por tanto nos da frío. ¡Uy, qué frío que da! ¿Cómo nos quitamos el frío cuando salimos de la ducha? Inmediatamente cogemos una toalla, ¿no es cierto? Cogemos la toalla y nos empezamos a secar. Conforme más rápido traspasemos esas microgotas de agua que están sobre nuestro cuerpo hacia la toalla, se nos va la sensación de frío poco a poco. Eso es algo que lo vivimos diariamente. Fenómeno similar sucede en el instante que está cayendo la lluvia. ¿Por qué cuando llueve hace frío? El agua que cae, ¿no es cierto?, tiende a evaporarse, ¿sí? Tiende a cambiar de fase. No todo el agua, por supuesto, ¿no? Porque si todo el agua empezaría a cambiar de fase cuando cae la lluvia, empezaríamos a tener fenómenos como nieve, ¿verdad? Y pues no estamos dentro de esos climas, ¿no? Si es que alguna vez has visto nevar, podrás tener una idea. Entonces, no todo el agua empieza a cambiar de fase. ¿Y de dónde sale la energía que necesita para el cambio de fase? Del ambiente. Del ambiente, y pues si empieza a bajar la temperatura del ambiente por este cambio de fase que se da,
Nos empezamos a sentir nosotros la sensación de frío. Significa que a nuestro ambiente le están sacando la energía. ¿De acuerdo? Por eso cuando llueve hace frío, por eso cuando sales de la ducha te hace frío. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí cuando nos topamos con un sistema en el cual, como dice la diapositiva que les estaba compartiendo, que les vuelvo a compartir ahora mismo, ¿sí? Tenemos operaciones con cambio de fase, ¿sí? Ya habíamos visto algunas operaciones con cambio de fase cuando hacíamos esto del diagrama de Molière, que decíamos cuál será el cambio de la entalpía de un vapor sobrecalentado que empieza en tal condición de presión y temperatura y va a terminar en otra condición de presión y temperatura. Bien, entonces aquí chicos, primera cosa que deben tener en cuenta, no se me vayan a confundir, por favor. La clase anterior estábamos hablando de la energía necesaria para una reacción química, ¿verdad? Sabemos, evidentemente, que los cambios de fase no tienen nada, absolutamente nada que ver con las reacciones químicas. Y usted dirá, pero a ver, profe, por favor, no me confunda. Si estamos hablando de reacción química, ¿por qué volvemos a procesos sin reacción química, pero que existe cambio de fase? Esto nace de la retroalimentación que vamos haciendo con los distintos profesores de las materias que están relacionadas. Entiéndase termodinámica con la doctora Carolina Montero y con el ingeniero Chiriboga, que les da termo 2, ¿sí? Entonces, yo les preguntaba, les decía la semana pasada, ¿qué necesitamos? Estoy terminando balances de reacción, balances de energía sin reacción química con los chicos. Ya voy a entrar a balances de reacciones, a balances de energía con reacción química. ¿Qué más necesitan saber o qué otros ejercicios tengo yo que hacerles para que vayan con bases, ¿verdad? Para termo 1, termo 2, etc. Me dijeron, Pablito, ¿viste la carta ciclométrica? Digo, no vi la carta ciclométrica. Pues tienes que ver la carta ciclométrica. Porque esto utilizamos en termo 2. Y la carta ciclométrica no es algo que ven en termo 1. Entonces dije, genial, espectacular, muy bien. Y hoy, fíjate, con mucha suerte, el día en Quito está frío. Y dices, uy, qué frío que está haciendo. Y está lloviendo. Y dices, claro, porque tienes una operación con cambio de fase. ¿Sí? Esta operación con cambio de fase, chicos, se denomina humedecido de aire. Y vamos a hablar de esta operación el día de hoy. Así que no se confundan, por favor. ¿Sí? Dejamos por un instante en stand-by esto de los balances de energía que empezamos a hacer una pequeña introducción en la última clase, la semana pasada, el jueves. Le dejamos por un ratito en stand-by y ponemos la carta ciclométrica y luego volveremos a las reacciones químicas, ¿vale? A estas energías involucradas. Bien. Entonces, vamos a la presentación. ¡Pum! Tercera idea poderosa, estas operaciones con cambio de fase y se denomina ciclometría, ¿de acuerdo? Y el sistema más común para hablar de ciclometría es del sistema aire-agua, ¿sí? Es decir, lo que nosotros respiramos todos los días. Todos los días nosotros hacemos y respiramos aire. ¿Solo es aire lo que estamos respirando? La respuesta es no. Además del oxígeno, además del nitrógeno, del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, respiramos moléculas de agua. Agua en estado de vapor. Sabemos, evidentemente, de que el aire tiene una humedad. Se ha escuchado de que el aire tiene humedad, ¿verdad? La humedad relativa y la humedad absoluta del aire, ¿te dicen algo estos términos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Seguro que lo han escuchado. Es más, es un valor constante que en los pronósticos del tiempo, si tú abres la aplicación de tu teléfono, ¿verdad? Si te vas a la... ¿Dónde está la aplicación de mi teléfono que me da el clima? Déjame ver, aquí está. Si tú abres, ¿no es cierto?, la aplicación del clima que está en tu teléfono, déjame ver si es que lo pueden ver, me dice que está Quito en este instante 14 grados centígrados. Dices, a ver, 14 grados centígrados. Pero si está haciendo un frío que nos está pelando. Yo estoy con la chompita, trato de estar con la ventana cerrada y, oye, qué frío que está haciendo. Mala de estar este pronóstico del tiempo que dice que estamos a 14 grados centígrados, ¿no es cierto? Pero si ustedes son observadores y lo deben ver también en sus aplicaciones,
del tiempo, ¿verdad? Sobre la temperatura hay un valor que está en color celeste en mi aplicación, que es la famosa humedad relativa. ¿Sí, no? El sistema aire-agua, ¿de acuerdo? Es lo que respiramos. ¿Cómo llega el agua al aire? Sencillo, porque se evapora, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el agua al aire y se mantiene en el aire? Es porque es agua evaporada, ¿de acuerdo? ¿De dónde se evapora el agua? Pues bueno, de los cuerpos de agua, llámese océano, llámese mar, llámese lago, llámese río, llámese lluvia, ¿de acuerdo? De ahí se va a evaporar el agua, pues, y vamos a tener pues, el aire húmedo, ¿de acuerdo? Entonces, en estos sistemas, en estos que vamos a hablar de ciclometría, pues tienes cambios de calor sensible y cambios de calor latente. Cambios de calor sensible va a sufrir el aire cuando es aire seco, ¿no? Dry air en inglés. Porque el aire es aire. ¿Puede cambiar de fase? Sí. ¿Tener aire líquido? Sí, claro, por supuesto. En el sur de Quito, en la planta de Haga, lo que toman es aire atmosférico, lo licúan, es decir, lo transforman en líquido, ¿sí? Ahí sí ya tienes cambios de fase y después lo destilan el aire y separan nitrógeno, separan oxígeno y los de otros gases. Y eso es lo que te venden en los tanques de oxígeno, eso es lo que te venden en los tanques de nitrógeno, ¿de acuerdo? Oxígeno, cuando te dices voy a venderte oxígeno, te venden oxígeno líquido, ¿sí? Que cuando abres la llave del tanque cambia de fase y pues respiras, ¿no? Igual cuando te venden nitrógeno líquido, pues salió de la destilación del aire. Perfecto. Pero en términos normales, en estos sistemas de ciclometría, el aire no cambia de fase. El aire siempre es aire, por tanto el aire va a sufrir cambios de temperatura considerando su calor sensible, es decir, el CP del aire, ¿de acuerdo? Pero en estos sistemas aire-agua, ¿sí? ¿Va a existir cambio de fase? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién es la que está cambiando de fase constantemente? ¿Hay transiciones de fase? La respuesta es sí. Y las transiciones de fase las va sufriendo el agua, ¿de acuerdo? Es por eso que va cambiando la humedad relativa que va teniendo nuestro aire, ¿de acuerdo? Va cambiando la humedad relativa que va teniendo nuestro aire. Permítanme un segundito, chicos, déjenme cerrar la ventana de aquí del estudio, que veo que está entrando el agua por la lluvia. Eso. Y no quiero que se moje el piso. Entonces, en este sistema aire-agua, nosotros tenemos cambios de fase. Claro que tenemos cambios de fase. Perfecto. Industrialmente, ¿dónde utilizamos o qué aplicación ya industrial dentro de la ingeniería química nosotros tenemos asociadas para considerar este sistema como útil y digno de ser estudiado en cálculos 1, qué digo, en cálculos 2, en termo 2 también, que es lo que te vas a ver, y luego en operaciones unitarias? Primero, tienes algo llamado humidificación y deshumidificación. Humidificar un aire es aumentar su humedad relativa, o también ya vamos a ver la diferencia con la humedad absoluta del aire, ¿de acuerdo? Y deshumidificación es pues bajarle el contenido de humedad al aire, ¿de acuerdo? Estos son procesos que están relacionados con la climatización, por ejemplo, regular la humedad, o sea, poner humedad, humidificar, sacar humedad del aire, ¿sí? Es lo que te da cierta sensación de confort cuando estás dentro de un edificio, cuando estás dentro de tu casa, ¿sí? Y pues también en ciertos restaurantes, no sé si han visto ustedes, en época de verano, cuando pega mucho, mucho, mucho el sol, a veces nos sentimos así, uy, que nos estamos asfixiando, uy, qué calor más seco que está haciendo. A veces es hasta medio especial respirar cuando hace mucho, mucho calor, ¿verdad? Y en los restaurantes lo que hacen es, te ponen la mesita afuera, bueno, cuando podíamos hacerlo, ¿no? Antes de que nos caiga la COVID. Bueno, te ponen la mesita afuera y alrededor de la mesita tienes unos como aspersores de agua, ¿sí? No agua líquida, sino agua como nebulizada, llamémosla así, ¿verdad?
que le dan a las personas una cierta sensación como de mayor comodidad. Ahí le estamos aumentando la humedad al aire, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver mucho con operaciones de secado, ¿sí? ¿Por qué? Porque secar es, imagínate, tú tomas una fruta, una verdura, yo qué sé, una madera, ¿sí? Y le quieres sacar la cantidad de agua que tiene por dentro. La operación unitaria asociada se denomina secado, ¿sí? Y pues, esto es transferencia de masa, porque la cantidad de agua que está en la pieza que tú vas a secar tiene que pasar al aire, ¿de acuerdo? Y el aire tiene que ir acarreando esa humedad, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que ver con lo que es, cómo es esto, secado de sustancias. También está en relación esto de la humidificación y la deshumidificación con lo conocido como el acondicionamiento del aire, ¿sí? Estoy seguro que el auto en el que tú has viajado o en el que tú tienes lleva aire acondicionado. Ajá. Pero pensar de que el aire acondicionado simplemente es modificar la temperatura del aire hacia abajo, es decir, que sea frío, ¿verdad? Es solo ver una parte de toda la ecuación. Seguro que alguna vez has estado en el auto, está lloviendo, ¿no es cierto? Y está lloviendo, está haciendo frío afuera, ¿no es cierto? Y por dentro tienes, tienes tú, como es esto, 2, 3 personas, o estás tú solo en el auto y estás con las ventanas cerradas, tú empiezas a respirar, que sale aire caliente, ¿verdad? Y se empieza a empañar el vidrio del auto, ¿no? ¿Y qué es lo que haces para desempañar el vidrio? Hacer circular aire, abrir las ventanas y que circule el aire, ¿no es cierto? A veces eso no es suficiente y lo que se hace es prender el aire acondicionado, ¿sí? Se prende el aire acondicionado y eso es mucho más efectivo porque inmediatamente ves cómo se desempaña el vidrio y dices, wow, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo bajando la temperatura se desempaña? Incluso a veces dices, no, se está empañando el vidrio del auto, prendamos la calefacción y metámosle aire caliente. Y a veces eso no es tan efectivo, no sé si tú lo has visto. No es tan efectivo, dices, se demora el desempañar y te toca coger un paño y empezarle así a limpiar al parabrisas del auto, ¿no es cierto? Para poder quitarle el empañado. Si en cambio, en lugar de colocar la calefacción, le pones el aire acondicionado, ¿no es cierto? El efecto de desempañado va a ser más rápido. Eso es acondicionar el aire, ¿sí? Encontrar niveles de temperatura y de humedad tales que a nosotros, como seres humanos, ¿no es cierto?, nos haga sentir cómodos, ¿sí? Y eso es saber manejar la cantidad de humedad que tiene el aire, la cantidad de temperatura que tiene el aire, ¿sí? Y todo eso se resume en un gráfico llamado la carta psicométrica. Y todo eso se resume en un gráfico llamado la carta psicométrica, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora en esta parte del humedecido. Es entender qué es la carta psicométrica, es entender cómo funcionan estas mezclas de aire-agua. Hay términos de energía involucrados, pero por supuesto que hay términos de energía que están involucrados dentro de esto. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ponerles otra presentación porque todavía no logro condensarles en una sola presentación todo esto, ¿sí? Dejé de ponerles acá la otra presentación, ¿sí? Esta presentación que están viendo ahora, ustedes colocan carta psicrométrica Pablo Araujo en el internet y les va a llevar a esta presentación, ¿no? Ya. Uy, ¿qué están viendo? No, pues algo está mal aquí, déjame ver. Pic. Eso. Sí. Entonces, vamos a hablar de esto, mis queridos estudiantes. Humedecido. Poner un gas en contacto con un líquido puro, el cual es prácticamente insoluble. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, hay varias operaciones unitarias que se consideran para la... Uy, ¿me están escuchando, chicos? ¿O se me cortó el Teams ya? Sí, se lo escucha. Sí, se lo escucha.
y se ve la presentación. Sí, se puede ver. Lo que dice humidificación, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sí, porque por un instante se me perdieron aquí las cosas y no sé. Ya. Entonces, además de las operaciones que les mencionaba, hay una que es muy, muy común en la industria que se llama enfriamiento de agua por evaporación. ¿Recordarás de cuando que habíamos hablado que en la industria tienes el generador de calor, de energía principal, que es el caldero, que es generar vapor, ¿no es cierto? Generar vapor y vapor de agua, y este cuando cambia de fase, pues entrega su energía y eso empieza a calentar los equipos. Y a veces hay que mantenerles a los equipos un poco fríos, y para lo cual uno de los métodos es hacer pasar los fluidos por intercambiadores de calor. Y estos fluidos que pasan por intercambiadores de calor, el uno debe enfriarse y el otro debe calentarse. Por lo general, lo que se calienta es el agua. Por eso te pone enfriamiento de agua por evaporación. Uy, perdón. Por eso te pone aquí enfriamiento de agua por evaporación. ¿Sí? Una vez de que el agua es caliente, que se calienta, que sale de los intercambiadores de calor, la idea es enfriarla, ¿no? La idea es enfriarla para poderla utilizar o para poder eliminarla, ¿no? A las corrientes normales, ¿sí? Entonces, fíjate, una corriente de agua caliente en contacto con aire seco, es decir, con bajo contenido de humedad, y pues normalmente es aire atmosférico, ¿sí? Eso es, como es esto, el famoso L, que es pues el famoso enfriamiento de agua por evaporación, ¿no? Tomas una corriente de aire caliente, de agua caliente, y le pones en contacto con aire seco, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que se enfría? El agua se empieza a evaporar. El agua caliente se empieza a evaporar, por tanto, se va enfriando la interfase, ¿sí? Entonces, como hay que ir reponiendo esa cantidad de agua, el seno del líquido cede calor a la interfase y, por tanto, se va enfriando, ¿sí? Imagínate como una cascada, ¿sí? Una cascada que está cayendo, esa cascada está tomando energía del aire, ¿verdad? Y se empieza a evaporar. ¿Sí? Se enfría la interfase y pues el seno de líquido cede calor a la interfase y por esto eso se enfría. ¿Sí? El agua evaporada en la interfase se transfiere al aire y por tanto el aire se humidifica. ¿Sí? Esta es una típica operación en las cuales interviene este sistema de aire-agua. Bien, hay varias definiciones que las debemos tener súper claras para poder hablar de la famosa carta ciclométrica. Primero, vapor, la forma gaseosa de un componente que también está presente en la fase líquida, ¿sí? No es igual que un gas, ¿sí? El agua tiene el vapor, mientras que el aire es un gas, ¿sí? ¿No? Forma gaseosa de un componente que también está presente en la fase líquida, ¿sí? Por tanto, vamos a hablar comúnmente en estas operaciones de lo que es el vapor del agua, ¿sí? El estado natural del agua es líquido. Pues sí, hay parte de ese componente que se encuentra de manera gaseosa y que también está presente en el líquido. Gas, componente que se encuentra solo en la fase gaseosa en condiciones normales. Este es el caso del aire, ¿no? Vapor de agua, gas, el aire, ¿sí? Dos términos de humedades. Primero, lo más importante es la humedad absoluta. La humedad absoluta, que no es el dato que les enseñaba en el celular, es la relación que existe entre el peso del vapor de agua y el peso del aire del gas puro, ¿no? ¿Cuánto peso de agua tienes en una cantidad de aire? Eso es lo que se conoce como humedad absoluta. Se la puede simbolizar con una Y, lo más común es simbolizarle con una Y, ¿sí? Hay ciertos autores que le simbolizan con una H, ¿de acuerdo? Ya, gas saturado, gas en el que el vapor está en equilibrio con el líquido en condiciones de presión y temperatura dados. ¿Sí? Un gas saturado es aquel gas que está en equilibrio con el vapor a una presión y temperatura dadas. ¿De acuerdo? Ese es un gas saturado. Entonces, de esta diapositiva, ¿qué es lo que hay que tenerlo clarísimo? El vapor, que es gas y que es humedad absoluta. Bien, ¿cómo se calcula la humedad absoluta de una mezcla aire agua, ¿no es cierto? ¿Cómo tú calcularías la humedad absoluta del aire que estás respirando ahora? Aquí está la fórmula. ¿Qué es? La presión parcial que ejerce el vapor de agua en la mezcla gaseosa
multiplicado por el peso molecular del agua, que es 18, dividido para el delta de la presión, que es presión atmosférica menos presión de vapor del agua, multiplicado por el peso molecular del aire seco. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale el dato de la presión W? La presión parcial que ejerce el vapor de agua en la mezcla. Esto lo puedes sacar de las tablas de la presión parcial del agua, ¿no? ¿Sí? Y pues la presión atmosférica. Cuando sacas el valor de la presión parcial del agua de la tabla, ¿sí? Recordarás de que esto de las tablas de la presión parcial del agua se lo utilizaba incluso cuando se hacía cálculos con los gases, la famosa ley de Dalton. Si es que utilizas ese valor, esta presión se le denomina como presión asterisco, ¿no? Porque es la presión que salió de la tabla. Y estás ahí en un 100% de humedad relativa. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso, pero humedad absoluta, se lo calcula así. Presión parcial que ejerce el vapor de agua en la mezcla gaseosa. ¿Qué presión parcial tiene esa agua que está evaporada en el aire por el peso molecular dividido por el delta de la diferencia de esas dos presiones y por la masa molecular del aire seco? ¿Sí? Ya, aquí lo que te decía, la humedad del gas saturado, que se la puedes denominar humedad cero o humedad asterisco, ¿sí? Y pues en la relación de las masas moleculares del agua y del aire, ¿sí? Dividido para la presión parcial del agua en el aire, que es lo que tú lees en las tablas de presiones de vapor del agua, ¿verdad? Menos la diferencia con la presión atmosférica, ¿sí? Sí ubican todos ustedes las tablas de presión de vapor del agua, ¿no? Déjame ver si es que me encuentro una de estas y se las presento aquí. Presión de vapor del agua. El famoso PW que les estoy diciendo. Presión de vapor del agua. Vamos a ver si nos encontramos aquí una tablita que esté muy chévere. Una imagen, vamos a ver. Estas tablas de presión de vapor son muy comunes en los libros de química. Y sí, aquí tenemos una, fíjate. Aquí tenemos una, no creo que se ve muy bien. Sí, algo se ve, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si nos encontramos mejor por acá. La Wikipedia no está, busquemos aquí en las tablas. Sí, aquí está. Vamos a ver. Pero no se van a ver muy bien. ¿Se han manejado antes de ustedes las tablas de presión de vapor del agua, chicos? ¿En química general? No, doc. Tengo que buscar una buena tabla. A ver, déjame ver si es que está en uno de los anexos de el amigo Jiménez Blaudo, del amigo Felder. Estas son tablas, son súper comunes. Déjame ver dónde está el librito. Tum, tum, tum. A veces Jiménez Blau tiene separados los apéndices mejor. Presión, sí, presión de vapor. No. No. Tablas de vapor del agua, no. Este es del apéndice C, no. El apéndice B, tampoco. Datos de entalpía, concentración, esto viene después, generado, ganadores de disolución, esto viene luego. Presión de vapor. Bueno, hay una polinómica, la ecuación de Antoine, pero no, déjeme ver si es que hay la tabla de presión de vapor del agua. No se ve. Déjame ver los apéndices de él. No sé si tienen ustedes del apéndice del Sengel, que les suele ir mejor a ustedes manejar el Sengel. No sé si alguien tiene el Sengel ahí abierto, el PDF, y le puede ver la tabla de presión de vapor del Sengel, por favor, tabla de presión de vapor del agua. Que esto sí necesitamos, que yo no encuentro un buen... ¿Dónde estás? Felder. El apéndice A del Felder estará, déjame ver, no. El apéndice B del Felder debe estar.
Vapor pressure of water, sí, 638. A ver si es la tabla que quiero. Ah, sí, aquí está. Ya, en el apéndice B del Felder lo van a encontrar, chicos. Ya les abro y ya les comparto. En el Sengel también deberían tener. Mira, Vapor Pressure of Water 638 a 639. Busquemos en la página. Vamos a ver, 630. 635. 638. Aquí lo tienes. Tabla de presión de vapor de agua, ¿no? En la tabla de 3 del libro de Felder. Ya, entonces fíjense. Ah, por ejemplo, ¿no? Aquí nos da la temperatura hasta con grados decimales. Es decir, mira, a 0 grados centígrados, la presión de vapor del agua, 0,0, ¿no es cierto? Es 4.57 milímetros de mercurio. A 0.9 grados centígrados, es 4.855 milímetros de mercurio, ¿sí? Se define la ebullición cuando la presión de vapor del agua se iguala con la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, mira, nosotros seguimos recorriendo. Ya, mira, aquí llegamos. A 100 grados centígrados, el agua tiene como presión de vapor 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la presión de vapor del agua se iguala con la presión atmosférica, el agua empieza a hervir. Es por eso que a una atmósfera de presión, el agua hierve a 100 grados centígrados. Y esto lo ves aquí en la tabla, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Quito el agua hierve a 500, a 92 grados centígrados más o menos, ¿sí? Entonces, se sabe que la presión atmosférica aquí en Quito es más o menos 572 milímetros de mercurio, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjate, 571, que sería aquí la, milímetros de mercurio, y estamos hablando de 92.2 grados centígrados, ¿vale? Así de sencillo. Esto está tabulado, la ecuación que define la presión de vapor del agua es la ecuación de Antoine, ¿sí? ¿Por qué el agua tiene presión de vapor? A ver. Déjenme ver si les encuentro bien en el Google un gráfico que me gustó, que lo explicaba. Déjame ver. Uy, 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 no, no tabla. Si no, ah, este gráfico de aquí. Es por esto de que los líquidos tienen presión de vapor, ¿sí? ¿El agua tiene presión de vapor? Sí, claro, por supuesto. Son estas moléculas que están por encima del líquido, ¿sí? No han cambiado de fase, sino lo que ha sucedido es que las moléculas de la superficie del líquido chocan entre sí y son expulsadas hacia afuera. No está habiendo un cambio de fase, sino simplemente las moléculas del seno del líquido chocan entre sí y son expulsadas hacia afuera. Y por tanto tienes moléculas que están por encima de los líquidos, ¿sí? Y eso se denomina el vapor. Acuérdate la definición que estaba aquí en la presentación, vapor. Forma gaseosa de un componente que también está presente en la fase líquida. Forma gaseosa de un componente que también está presente en la fase líquida. Estas moléculas que salen fuera de los líquidos, ¿verdad? Estas moléculas generan una presión y esa es la presión de vapor, que es la que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? La presión de vapor de los líquidos son funciones de las temperaturas. Mientras más alta sea la presión de vapor, el líquido se lo considera como más volátil, ¿sí? Que para nosotros es, pues, tener la sensación del olor del líquido, pues, más escandaloso en nuestra nariz, ¿sí? Seguro que alguna vez han tenido ustedes un tarro de gasolina en la casa, ¿sí? O vieron un tarro de gasolina. Apenas tú destapas la gasolina o se derrama la gasolina, el olor que nos llega es inmediato. Y dices, uy, se regó la gasolina, porque el olor que se derrama es inmediato, ¿sí? Es porque tiene alta presión de vapor a esa temperatura y eso significa de que es un líquido más volátil que el agua, por decirte algo, ¿de acuerdo?
Entonces, volviendo a estas de las definiciones que nosotros debemos tener para la carta ciclométrica, ¿verdad? Estábamos aquí definiendo, primero definimos humedad absoluta. La presión parcial que ejerce el vapor del agua no necesariamente es la de la tabla. Esa presión parcial se le denomina presión parcial cero o presión parcial PW asterisco, que es el valor que sale de la tabla. ¿Sí? Y estábamos aquí, ¿no es cierto? Fíjate. La humedad del gas saturado. Un gas está saturado cuando el vapor en él contenido, ¿sí?, está en equilibrio con el líquido a la temperatura y presión de trabajo. Es decir, cuando la presión que tiene el agua en el aire es igual a la presión que tú encuentras en la tabla, se dice de que el aire está saturado de agua. Cuando la presión que tiene el aire, cuando la presión de agua en el aire es igual a la presión de vapor que se ve en la tabla, se dice de que el aire está saturado de agua, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿cómo se lo calcula? Masa del agua dividido para la masa molecular del aire, y esto multiplicado por el cociente de las presiones, ¿sí? Presión W0, la presión W0 es la que tú lees en la tabla de presión de vapor del agua. Es la que tú lees en la tabla de presión de vapor del agua. Bien, entonces aquí un ejercicio, chicos. Por ejemplo, calculen la humedad del gas saturado a 14 grados centígrados, aquí en Quito, por favor. ¿Sí? Calculen cuál sería la humedad del gas saturado aquí en Quito. A esta temperatura, que según el clima estamos a 14 grados centígrados, ¿no? Según la aplicación del clima, bueno, no, no estamos a 14, estamos ya a 12, fíjate. Ya me pone el celular de que estamos a 12 grados centígrados aquí en Quito. Ya, calculemos entonces, por favor, ¿qué humedad tiene el gas saturado? ¿Qué humedad tiene el aire saturado? A esta concentración. Déjame abrirme mi pizarroncito para hacer con ustedes el cálculo, ¿no? Para hacer con ustedes el cálculo. Ya se me abrió el pizarrón. ¿Dónde estás, pizarrón CT? Sí se ve mi pizarrón, ¿no? Sí. Ya, calculemos entonces qué humedad tiene nuestro aire ahora en Quito, que está haciendo frío, ¿no? H0 o H asterisco, la humedad. Igual. Según la fórmula de la presentación, es masa del agua dividido para la masa molecular del aire. La masa del agua ya la conoces, 18. Uy, yo creo que estoy aquí. Déjame ver si puedo escribir mejor con esto. Sí. 18 gramos por mol. Sí, esto está mejor definitivamente. 18 gramos por mol. Dividido para la masa del aire. ¿Cuál es la masa molecular del aire, chicos? Teórica. 28.96, ¿no? La del aire teórica es 28.96 gramos por mol. Pum, pum. Divida, ¿no es cierto?, en las masas moleculares, y esto multiplíquelo por la relación de las presiones. Presión de vapor del agua que sale de la tabla, que es del agua asterisco, ¿no es cierto?, y la diferencia de las presiones con la atmosférica. Hemos dicho de que nuestro aire tiene 12 grados centígrados, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla de presión de vapor del aire, del agua, ¿verdad? Nos ubicamos a 12 grados centígrados, 1200, ¿no? Y dice que es 10.518.
10,518, lo ponemos en nuestra fórmula, que no sé dónde está mi pizarrón. Ya se me perdió el pizarrón, ¿no? Se puso el pizarrón. Uy. El pizarrón. Carambas. Y ahora sí no sé dónde se fue el pizarrón. Esto de tener abiertas tantas cosas definitivamente no me ayuda para poder dar clase. Aquí está. Aquí está el pizarrón. Ya. He copiado aquí la formulita también para tenerla, ¿no es cierto? No estoy regresando cada rato. Ya, dice que esto de aquí lo debo multiplicar por la presión parcial del agua que vimos en la tabla, que era 10 punto a 12 grados centígrados, 10.518. 10.518. Multiplicado por 10. Ay, un segundito. Estoy. Ya. Doc, disculpe. En las tablas, en la parte de la fila, hay 0.0, 0.1, 0.2. ¿Qué era eso? Estos son décimos de grado. O sea, es decir, fíjate, 0.1, 0.2, así son décimos de grado. Entonces, si yo quisiera saber a 12.4, fíjate. 12.4, 12, aquí está el 4, y me muevo aquí, mira. Es 10.799 a 12.4 grados centígrados. Pero como solo les pedí a 12 grados, pues 10.518. Ya, gracias, doctor. Listo. Entonces, esto es esto, ¿verdad? Y la presión atmosférica, ¿cuánto es la presión atmosférica en Quito? Asumamos de que es 542 milímetros de mercurio menos la presión de vapor del agua de la tabla, ¿no? 10.518 y esto es igual. ¿Cuánto les sale esto, chicos? Veamos aquí con mi calculadora, es 10.518, ay carambas. Dije una preguntita, ¿el resultado, o sea, se lo deja en como que en fracción, o sea, como diciendo como que sobre uno o por ciento? No, es, se lo deja en fracción, todo lo que es la humedad relativa, porque estamos haciendo cálculos de humedad relativa, se lo deja en términos de esto, ¿no? Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Bien, ay, ¿cuánto nos sale esto? Alguien que me dicte el valor, por favor, para no estar yo escribiendo aquí con mi calculadora que está más vieja que... 18 multiplicado... A mí me salió 0,012. ¿0,012? Ajá. 0,012 es la humedad, ¿no es cierto?, máxima que tiene ahorita nuestro ambiente en Quito. 0,012, esto es masa de agua dividido para masa de aire seco. Kilos de agua por kilo de aire seco, ¿no? Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Se le denomina la humedad relativa máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dato que nosotros hemos tomado es el dato de la presión de vapor directo del agua. Eso es cuando está totalmente saturado. ¿Sí? Acuérdate que, y esto sí no te vayas a olvidar, la de la tabla es la presión del agua cero. También se le llama la presión del agua asterisco. Y cuando se toma ese dato de la tabla, el agua cero o el agua asterisco, como le quieras llamar, estás hablando de la saturación. Saturación. ¿De acuerdo? Cuando
no estás en la saturación, se le toma el valor PW, que ya vamos a ver cómo calcular este valor PW. ¿De acuerdo? Entonces, esto es esto, fíjate. La humedad absoluta, presentémosles aquí nuevamente para que lo vean. Esto es la humedad absoluta del gas saturado. ¿Sí? ¿Qué humedad tenemos del gas saturado? Hemos hecho el cálculo con esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Bien. La famosa humedad relativa. La famosa humedad relativa que tiene nuestro ambiente. ¿De acuerdo? Es la relación entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor de líquido a la temperatura del gas. ¿Sí? La famosa humedad relativa, lo que sale en los pronósticos del tiempo y etcétera, es la relación entre presiones. Es la relación entre la presión de vapor del agua, ¿no es cierto?, en el aire, y la presión de vapor del agua en la tabla a la misma temperatura. ¿De acuerdo? La famosa humedad relativa es la relación entre presiones. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, para ubicarnos en nuestro... ¿Dónde está mi pizarrón? ¿Dónde estás, pizarroncito? Ya se perdió otra vez. Aquí suele estar. Sí, aquí estás. Ya. Volviendo aquí a pizarrón, ¿no es cierto? Ay, caramba. Pongamos esto por aquí, ¿sí? Ya. Esta fórmula le ponemos por acá. ¿Qué humedad relativa tenemos nosotros en este instante? Si nos vamos al pronóstico del clima, ¿verdad? Según lo que me dice este pronóstico del clima de mi teléfono, estamos a un 40% de humedad relativa, ¿cierto? Mira. Si nosotros vemos el pronóstico del clima de del teléfono, nos dice que estamos a 12 grados centígrados y una humedad relativa del 40%. Entonces, mira, humedad relativa del 40%. 40, que es lo que me da el pronóstico del clima, es igual. La presión de vapor del agua, que nosotros no conocemos, ¿no es cierto? Es lo que vamos a calcular. La presión de vapor del agua asterisco a 12 grados centígrados es 10,58. 10,518. Y esto multiplicado por 100. ¿Sí? Despejando de aquí la ecuación, ¿qué valor de presión de vapor tiene nuestra agua en este instante? El agua que está en el aire, ¿qué presión de vapor tiene? Hagámosle este calculito, por favor, chicos. Tiene 4.21, 4.2072. Te sale 4,2172. 2072. 2072, listo. Unidades milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la presión del vapor de agua en el ambiente que nosotros estamos ahorita respirando, chicos. ¿Sí? Porque nos dieron de dato los del servicio meteorológico de que estamos a 40% de humedad relativa. ¿Sí? Si yo quisiera calcular qué humedad absoluta tiene el aire en este instante en la ciudad de Quito con estos datos meteorológicos, es un cálculo similar al que está acá arriba, ¿no es cierto? Es la relación entre los pesos moleculares. 18 dividido para 28,96 multiplicado por la PW, ya no es la PW 0, sino es 4,2072 dividido para la diferencia de las presiones. Presión atmosférica 542 menos el PW, que es 4,2072. Esta humedad relativa que tiene nuestro aire ahorita, evidentemente, va a ser inferior a la saturación. ¿Cuánto le sale esto, chicos, por favor, este cálculo? Solo de la humedad relativa,
que tiene el aire de Quito en este instante. Estamos a 40% de humedad relativa y 12 grados centígrados. 40%. ¿Cuánto les sale? Si me regalan este cálculo de acá abajo, les agradecería mucho. ¿No sería la humedad del gas saturado esa? Es la misma fórmula. Perdón que les pase, ¿no es cierto? Es exactamente la misma ecuación, fíjate. Solo que en la humedad absoluta del aire no está puesto el P asterisco o el P cero. Si ves que es la presión parcial dividido para la diferencia de presiones multiplicado por la relación de las masas. ¿Sí? En el saturado estaba escrito de distinta manera la fórmula, pero es exactamente la misma fórmula. Si la pueden ver, ¿no es cierto? Es exactamente la misma fórmula, pero ya nos pone que es, ojo, tenga cuidado, es del PW, que es la presión que sale de la tabla del agua, ¿no? Entonces, con esto voy a calcular qué humedad relativa tiene el aire. Bien, ¿cuánto tiene el aire, chicos? 4.86, 24 por 10 a la menos 3. Sale muy poquito. Sí, poquito, exacto. 4.8 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Kilogramos de agua. Kilogramo de aire seco. Por kilogramo de aire seco. Eso es lo que, según los datos meteorológicos, tiene en este instante el aire de Quito. ¿Sí? ¿Qué cantidad de agua tenemos en el aire? 0.8, 4.8 por 10 a la menos 3 kilos de agua por kilo de aire seco, ¿no es cierto? Podrías tú calcular en tu habitación, ¿no es cierto?, qué cantidad de agua está en tu habitación alrededor. Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es familiarizándonos con los cálculos, muchachos. Familiarizándonos con los cálculos de los valores. Y me interesaba hacer la diferencia entre PW y PW asterisco. O en las diapositivas está puesto PW0, ¿sí? Esto de aquí es lo que sale de las tablas de presión de vapor del agua. ¿De acuerdo? Mientras que el PW es exactamente qué presión tiene el agua en el aire, ¿sí? El aire no está saturado, porque si estuviera saturado estaríamos hablando de 100% de humedad relativa. Y para tener 100% de humedad relativa, la presión de vapor del agua en el aire tiene que ser igual a la presión de vapor del agua líquida que sale de la tabla. ¿Sí está clara esta idea? Perdón, se me cortó. ¿Podría repetirle, por favor? Si nosotros decimos que el aire está saturado de agua, significa que la humedad relativa va a ser el 100%. Y para que la humedad relativa sea el 100%, estas dos presiones tienen que ser iguales, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que la presión de vapor del agua en el aire es igual a la presión de vapor del agua líquida. ¿Y de dónde sale la presión de vapor del agua líquida? De las tablas. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Bien, ¿por qué estamos haciendo estos cálculos? Nos estamos familiarizando con los términos de la carta ciclométrica. O sea, sin hacer previo esto, llegar a la carta ciclométrica es muy choqueante, ¿de acuerdo? Entonces, hemos definido humedad absoluta, humedad saturada, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos definido humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa es la relación entre las presiones. La presión del vapor del agua en el aire versus la presión del vapor del agua de la tabla, ¿no? Del agua líquida. Otra definición. Punto de rocío. ¿Has escuchado el punto de rocío? Seguro que capaz que no te dice mucho lo que es punto de rocío. Pero sí has escuchado que en la mañana hay rocío sobre las hojas de las plantas. Son las gotitas que hay en las hojas. En la mañana, ¿no es cierto? Cuando salen, cuando empieza el día, ¿no es cierto? Hay un cambio ahí de temperatura, ¿verdad? Y es la temperatura a la cual aparecen unas gotitas de agua sobre las hojitas de las plantas. Ese es el rocío. Fíjate que esto del rocío, para nosotros que estamos en la ciudad, pues decimos, ay, mira qué bonito cómo amanecieron las plantitas con rocío, ¿no? En el campo, cuando sucede este fenómeno del rocío, se conoce como heladas.
y las heladas empiezan a contaminar los cultivos, empiezan a, entre comillas, quemar los cultivos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el punto de rocío? Es la temperatura a la que es preciso enfriar una mezcla de gas y vapor de aire con agua, ¿no es cierto? Hasta que alcance el punto de saturación. Si se sigue enfriando, el vapor se condensa, manteniéndose siempre la humedad de saturación. ¿Sí? Temperatura a la que es preciso enfriar una mezcla de aire-agua para que se alcance el punto de saturación. Es decir, nosotros ahora en Quito estamos al 40% de humedad relativa, ¿verdad? Y estamos a 12 grados centígrados. Si nosotros queremos saber el punto de rocío de esta mezcla, tenemos que enfriarle hasta llegar al punto de saturación. ¿Cuál es el punto de saturación? Cuando tienes la humedad relativa en el 100%. Si se sigue enfriando, se empieza a condensar. Y es ahí cuando aparecen las gotitas del rocío sobre las hojitas de las plantas, ¿no? Si se sigue enfriando, el vapor se empieza a condensar. Y condensación es cambio de fase. Y si es que hay cambio de fase, hay un término de energía que está involucrado. Y es por eso que en las famosas heladas es lo que se quema el cultivo. No sé si es que lo han visto las personas que están ahí en el campo, ¿no? Uy, cayó la helada y se quemaron las hojitas de las plantas, ¿no? Claro, porque toda esa energía necesaria para condensar ese vapor de agua empieza a salir de la plantita, pues. Y es por eso que se queman. Punto de rocío. Temperatura a la que es preciso enfriar la mezcla aire-agua hasta que alcance el punto de saturación, es decir, hasta llegar al 100% de humedad relativa. Si se sigue enfriando, si baja más aún la temperatura, ese vapor se empieza a condensar. Y es ahí lo que tú ves sobre las hojas de las plantas, las gotitas de agua que empiezan a aparecer. Si es mucha la cantidad de agua que está alrededor, ¿no es cierto? Y es mucho el bajón de temperatura, ¿de dónde sale la energía para que eso se condense? De las plantas. Y es por eso que se queman, ¿no? Punto de rocío. Otra definición. Temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco. Fíjate, es aquí donde ponemos otra, ¿cómo es esto? Definición interesante. Temperatura de una mezcla aire-agua determinada en la forma ordinaria por inmersión de un termómetro en la mezcla. Es decir, si yo sacaría en este instante un termómetro de mercurio, bueno, que en este caso lo voy a simbolizar con mi esferito, ¿no? Si yo sacara en este instante un termómetro y me diría la temperatura del aire, me dice, estás a 12 grados centígrados. Es la temperatura del bulbo seco. Es cuando coges el termómetro y lo pones en la mezcla. Y yo estoy haciendo pasear este termómetro en la mezcla, ¿verdad? Y digo, mira, temperatura del bulbo seco. ¿De acuerdo? Hay otra temperatura también que debemos considerar que se le denomina temperatura del bulbo húmedo. ¿Sí? Es una temperatura estacionaria que alcanza una pequeña masa de líquido sumergida en condiciones adiabáticas de una corriente de aire. Es decir, yo cojo el mismo termómetro anterior, ¿sí? Le pongo un algodón, lo mojo en agua, ¿no es cierto? Porque agua es lo que estamos midiendo en el aire, y lo empiezo a mover para que existan estas líneas de circulación que se ven aquí. Tú vas a ver de que la temperatura en el termómetro va a bajar. Esto es un experimento que pueden hacer en casa, si es que ustedes tienen termómetros de mercurio, pero no los de medir la temperatura del cuerpo, ¿no? Sino un termómetro de mercurio de los de laboratorio, que no son tan comunes. Bueno, ya nada. Pero bueno, tienes dos temperaturas. Temperatura de bulbo seco, que es la temperatura del termómetro normal, ¿no es cierto? Quietito en la mezcla, ¿no? Dice, bueno, 12 grados centígrados, en este caso. Y temperatura de bulbo húmedo es cuando al mismo termómetro de mercurio, ¿no es cierto?, le pones alrededor una gasita empapada de agua, ¿no es cierto?, y le hace circular el aire alrededor. Y le hace circular el aire alrededor. Y ahí te va a dar una temperatura más bajita, que es la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Más definiciones, volumen específico del gas húmedo o volumen húmedo. Recordarás que en las tablas de las tablas de vapor que habíamos hablado, ¿no es cierto? Había esto del volumen específico que se lo calculaba, ¿no? Bien, aquí cómo se lo... Ay, perdón.
Aquí, ¿cómo lo calculamos? Al volumen específico del gas, es siguiendo esta ecuación, ¿no? El volumen del gas, ay, perdón. El volumen de este gas es, tengo que hacerles más grandes de estas, eso, mira, para que les quede bonito. Copio y me llevo a mi pizarrón. Oh, pizarrón. Ya. Listo. La temperatura, ¿no es cierto? El volumen de la mezcla. ¿Dónde le pongo para no? No, no, no. Eso. ¿Ya? Calculemos el volumen específico que tiene nuestra mezcla de nuestro aire. Tenemos ya la masa molecular del aire, ¿sí? Volumen específico. Es igual. El inverso de la masa del aire, el inverso de 28,96, más la humedad, que la calculamos antes, 4,8, 4,8 por 10 a la menos 3, dividido por la masa de agua más la molécula del agua, que es 18,096, 18, ya, 18, listo. RT. Las unidades deben estar en metros cúbicos por kilogramo. Las unidades de esto deben estar en metros cúbicos por kilogramo. La presión, esto hay que colocar en atmósferas, 542 milímetros de mercurio, dividido para 760. Esto está en atmósferas. La temperatura en Kelvin, que estamos hablando de 12 más 273. 12 más 273. Esto está en Kelvin. Y, uy, ya se me acabó el pizarrón. Puf, qué cosa. Vamos a ver si le puedo hacer más chiquito. A seco. Perfecto. Y ahora, ¿cómo sombreo todo esto? Ah, ¿cómo está? Bueno, no, con esto de aquí. No, esto. Añadir, no, añadir a la página actual, sí. Ay, caramba, ay, hasta aquí el cálculo. Eso. Ya le puse acá el cálculo y lo puedo volver de aquí sin problema. Para que me avance el valor de R. Y esto multiplicado por R, ¿verdad? El valor es 0,082 atmósferas, litro, Kelvin, mol. Listo. Yep. ¿Cuánto le sale este volumen específico, chicos? Por favor. 1,14. Ya. 1,14, listo. Son las condiciones de nuestro aire actual, ¿no? Ya, volumen específico, ahí lo tienes, ¿no? Volumen de masa unitaria de gas seco y de su vapor acompañante a la temperatura y presión dominantes, calculado. Otra definición, calor específico húmedo. Recuerda que aquí vas a tener el calor específico, esto es de el aire, en este caso nuestro sistema, ¿no? Ya se sabe la definición del calor específico, pues que es cantidad de energía necesaria para elevar su temperatura en un grado centígrado. Aquí está ya puesto los valores, ¿no? Hay que multiplicar esto por la humedad que tenemos. Sí, porque es del agua y del aire, y ya pues lo tendríamos al valor del CP,
Pero este es el valor del CP de la mezcla, chicos, no se olviden, el valor del CP de la mezcla. Otra definición más, la entalpía específica, ¿sí? Es la suma del calor sensible de una masa de gas, el calor latente de vaporización a la temperatura a la que se refieren las entalpías, ¿no? Entonces, pues aquí tienes la entalpía sombrero, sí, creo que se la puede ver bien, ¿no es cierto? Sí, eso. La entalpía sombrero, ¿sí? Es del calor específico por el cambio de temperatura, pero esto es para el aire, ¿sí? Esto de aquí, como tienes cambio de calor sensible, ¿no es cierto? Para el aire, y aquí tienes el calor de la vaporización, y por eso es multiplicado por la humedad, ¿sí? No se vayan a confundir entre la H, que sería la H minúscula o la Y de la humedad, y la entalpía siempre son en mayúsculas, ¿no? Entonces tienes el calor sensible del aire, ¿verdad? De la mezcla, más el término de la entalpía de vaporización de lo que es del agua, ¿no? Déjame ver más definiciones. Temperatura de saturación adiabática es la temperatura alcanzada por una masa de aire cuando se pone en contacto con un líquido en condiciones adiabáticas. Adiabática es cuando no tienes transferencia de calor, ¿no? Pero bueno, esto aquí es una diferencia de entalpía, ¿no es cierto? Recuerda de que no se pueden medir las entalpías de manera absoluta, ¿sí? Sino de que siempre estas entalpías que están colocadas aquí, que tú podrías decir, bueno, pues se las mide, siempre son versus los estados de referencia, ¿verdad? Estas H que tú ves aquí, no sé, por eso no me gusta tanto esta presentación, hay que hacerle un... Hay que mejorarla definitivamente, ¿no es cierto? Son las humedades. La humedad de saturación menos la humedad no saturada, el calor específico, el lambda de saturación y el delta de temperaturas. Esto en el gráfico se va a entender mejor, pero, como te menciono, los más términos más importantes que debes tener claro son, primero esto de P asterisco, o sea, la presión de vapor que está en la tablita, ¿sí? Luego, la presión de vapor de la mezcla como tal, que no es la misma de la tabla. Son iguales estas presiones cuando tienes el 100% de humedad relativa. Son iguales estas presiones cuando tienes el 100% de humedad relativa. El punto de rocío, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Y pues el volumen específico y lo que es este valor de aquí de la entalpía, ¿no? De la entalpía específica de la mezcla. Todos estos datos de entalpía específica, volumen, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad absoluta, que la tienes aquí, lo vas a encontrar, se va a encontrar en la tabla psicrométrica, ¿de acuerdo? En el diagrama psicrométrico nos va a ayudar a entender pues más rápido estas mezclas de aire con agua. Bien, ¿alguna duda hasta este momento, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? Vale, ya se me quedaron ahí otra vez. Disculpe, por ejemplo, en uno nosotros usamos la presión atmosférica menos la presión del agua. Uh-huh. Y nos decía que es una humedad relativa, esa presión del agua iba a ser igual a la presión del gas, ¿no es cierto? No. Eso quería saber porque eso no lo entendí. ¿A qué presión se iguala cuando está totalmente saturada, que usted había dicho? A la de la tabla. Cuando tienes humedad relativa 100%, uh-huh, esta presión de aquí se iguala a la de la tabla. Ah, a la tabla de presión de vapor del agua. Ya, eso nada más. Es cuando tienes humedad relativa 100%, ¿sí? Cuando tienes el aire súper húmedo, a veces en el aire de Quito en la madrugada llega a humedad relativa 100%. Mientras que también sucede igual en la mañana, en la humedad relativa de Guayaquil, ¿sí? Veamos en el pronóstico del clima
si es que podemos colocarle que qué humedad relativa tenemos en este instante en Guayaquil. Veamos si es que se lo podemos hacer para que veas si es que lo puedo explicar mejor. Clima Guayaquil. Ay, si me vas y lo escribí mal. Bueno, clima Guayaquil. No sé si ustedes lo ven. Clima Guayaquil. Estamos a 26 grados centígrados, ¿no es cierto? Estamos ahora en Guayaquil a 26 grados centígrados, pero pues la humedad relativa es del 88%. ¿Qué les está diciendo esa humedad relativa? Que es del 88%. Significa que, ¿cuál sería la presión de vapor del agua en el aire de Guayaquil en este instante? Yo les digo, Guayaquil está ahora a 26 grados centígrados con el 88% de humedad. Y les pregunto, ¿cuál es la presión del vapor del agua en el aire de Guayaquil en este momento? ¿Qué datos deberían tener o alguien que me quiera dar la respuesta? Temperatura de Guayaquil, 26 grados centígrados. Humedad relativa, HR, 88%. Ya, yo les estoy preguntando cuál es la presión de vapor del agua. O sea, tendría que igualar esos 88 a la presión y eso sobre a qué presión tengo a 26, dijo, ¿no es cierto? Sí, señora. Un ratito para buscar. Ya le hice el cálculo. 25.209. Este de acá abajo debe ser el PW asterisco. Y el PW asterisco sale de la tabla, ¿no es cierto? Y la tabla a 26 grados centígrados. Está 25.209. 25.209, muy bien. 25,209. Ya. ¿Qué presión tenemos en Guayaquil en este instante? ¿Qué PW? 22.18. ¿Cuánto? 22.18 milímetros de mercurio sería. Sí, 22.18 milímetros de mercurio. Ya. ¿Cuál es la humedad relativa en este instante en Guayaquil? El H, ¿qué humedad relativa tenemos en este instante en Guayaquil? Sería... ¿Qué presión atmosférica tiene Guayaquil, chicos? Una atmósfera de presión, 760 menos 22.18. ¿Ya? ¿Qué humedad absoluta tiene Guayaquil en este instante? A ver, tendría 0.018 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. 0,01878 kilogramos de agua. H2O sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Yep. Estamos. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si les queda más claro qué es el PW. El PW es la presión del vapor de agua en el aire de Guayaquil. 22.18 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es muy parecido, si ustedes ven, al valor de la tabla.
que este de aquí, este valor de aquí salió de la tabla. Eso es cuando, para que la presión de vapor del agua en el aire sea igual a la presión de vapor a la presión de vapor del agua líquida, tenemos que tener el 100% de humedad relativa. Por ejemplo, ¿cuál sería la humedad absoluta, ¿no es cierto?, en la saturación del aire de Guayaquil? ¿Cuánto vale la humedad absoluta saturado del aire de Guayaquil? El aire de Guayaquil. Profe. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí. Una aclaración. A ver, la presión de vapor del agua en Guayaquil, nosotros le sacamos con humedad relativa, sino que usted dijo humedad absoluta, porque esa fórmula es de la humedad relativa la que está para sacar el PW. Sino sí. Que creo que no sé, se confundió y creo que le dije absoluta y luego relativa, entonces yo me confundí. Entonces no sé si me podía aclarar eso, porque la humedad absoluta sí le sacamos, ese de ahí, ese mismo porcentaje. Este de aquí es la humedad relativa, HR. Ay, así pues, es que le dijo como que humedad absoluta y luego sacamos la humedad relativa, entonces ahí me confundí. Ah, perdón, si es que lo mencioné así, mil disculpas. HR okay. Es lo que da el pronóstico del clima, ¿no? Ok. Esta humedad del 88% es la humedad relativa. Ok, ¿sí? Sí, solo me entré en conflicto por lo que el día había dicho eso, pero ya está claro, muchas gracias. Ya, listo, gracias. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la humedad absoluta en la saturación del aire de Guayaquil? ¿Cuánto es esto? La humedad absoluta del aire de Guayaquil. En la saturación. ¿Cuánto les da esto, chicos? La humedad absoluta en la saturación del aire de Guayaquil, que es del H asterisco. Cero coma 0,021. 0,021 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? ¿Está más claro los conceptos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué era el H asterisco, Inge? ¿Puede volver a repetir eso, por favor? Sí, lo dije antes también. El H asterisco es la humedad absoluta, es la humedad del gas saturado. Ya, gracias. Uh-huh. Mientras que el H simplemente es la humedad absoluta del gas saturado. Uh-huh. Bien, todos estos datos que hemos hecho cálculos nosotros ahora, esto se resumen en la carta psicrométrica. ¿Sí? Déjame buscarme la carta psicrométrica para que ustedes la vean y pues para hacerlos, ya te digo, todos estos datos se encuentran en la carta psicométrica. Ya les pongo la carta psicrométrica en el pizarrón para que la puedan ver.
¿Dónde estás, cartita psicométrica? Que estoy que enseñarle, doy día a los chicos y yo con eso me voy despidiendo. ¿Dónde estás, carta psicométrica? Las cartas psicométricas, como ustedes caen en cuenta, se las puede dibujar a... se las debe dibujar a la presión atmosférica, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, no. Abrí mal el capítulo, es el capítulo 8. Las cartas psicrométricas, hay que dibujarlas, o sea, no es una carta psicrométrica universal, como la que tenemos, como las de tablas de presión de vapor del agua o el diagrama de Mollier, esas cosas, ¿no? Las cartas psicrométricas se las debe dibujar a la presión, eso. Déjame copiarme esta carta psicrométrica y les pongo en el pizarrón, ¿sí? Déjame hacerle más grandecita, que salga bien bonita. Eso. Listo, ¿dónde estás, pizarrón? Aquí estás, y venga por acá. No es la presión, ¿no? Uy, ¿dónde estás, pizarrón? Si se me pierde este pizarrón, es un relajo. A ver, aumentemos una nueva página. Y aquí les pongo... ¿Cómo aumento el pizarrón? La imagen que me copié antes. Déjame ver. Este pizarrón, en vez de ayudar. A veces me confunde más. No. Esto no es lo que quería. ¿Dónde estás? Me acabé de hacer una copia de la tabla psicométrica. En el escritorio debes estar. Sí, aquí está. Eso. Eso. Edición copiar. Me voy al pizarrón famoso. Que está por aquí. Estoy aquí, le quito. Aquí no me interesa, pues, le pongo pegar. Eso, ahí sí la pueden ver, ¿no? La carta psicrométrica, chicos. Entonces, fíjense. Esto está una atmósfera de presión. Lo que ustedes ven aquí en la parte inferior, esto que les marco, esta línea recta de acá, es la temperatura de bulbo seco, como está puesto aquí. Y nosotros leímos que el aire de Guayaquil estaba a 26 grados centígrados, por tanto es este valor que está aquí, 26 grados centígrados, ¿sí? Y la humedad relativa que marcaba el aire de Guayaquil en este instante era 88%, ¿no? Si usted sube la vista por aquí a 26 grados centígrados, ¿verdad? Fíjese que aquí tienes curvas que tienen un porcentaje, 10, 20, 30, 40... 50, 60, 70, aquí está la de 80, ¿sí? Guayaquil está en el 88%. Entonces, ubiquémonos, esta es la de 80, fíjate, 90, por la de 88, está por aquí, más o menos. Ah, por ahí más o menos, 88, ¿no? Casi 90, esta es de aquí, la de 90. Pero bueno, nos ponemos aquí en el 88 y podemos leer la humedad relativa. La humedad absoluta, la que hicimos del cálculo, fíjate acá, directamente aquí, ¿no? Mira, que más o menos, según esta carta psicrométrica, me está dando 0.0188. Lo que nosotros calculamos era, mira, 0.0188. En la carta psicrométrica lo tenemos aquí, ¿no? 0.188. Y ya tienes la humedad absoluta de esta mezcla del aire de Guayaquil. Si quieres calcularle la entalpía la entalpía del aire, ¿no es cierto? Mira, la entalpía del aire
son estas líneas oblicuas que tú le estás viendo por aquí, ¿no es cierto? Mira. Y aquí la tienes, ¿no? Y aquí pues van saliendo los datos de la tabla ciclométrica. Pero bueno, esto de la carta ciclométrica, pero esto ya les enseño, lo vamos viendo el día de mañana, ¿no? Bien, más dudas, más preguntas. No sé si tengan alguna duda de estos cálculos que hemos hecho. Sí, ¿no? Tal vez. ¿No? Pues listo, chicos, no les... Hasta aquí por hoy. Hemos visto lo que son las definiciones. Bulbo seco, bulbo húmedo, humedad relativa, humedad absoluta, y ya está. Y mañana ya le vemos, ya trabajamos con más soltura en la carta ciclométrica y empezamos a hacer procesos, porque lo importante es hacer los procesos para poder hacer los balances. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ninguna. Pues ya está. Me despido, chicos, que tengan una buena tarde, se cuidan, por favor, y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Igual, adiós, que les vaya bien.